Nuestro querido director, Alexander Acha, creo que tiene que decir algo. Gracias. Gracias. Felicidades, muchachos. A ver, Lolita, cuando... No entiendo cómo es, cómo funciona la crítica contigo. O sea, cuando lo hacen bien, sí sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí. Y cuando lo hacen mal, no tenemos, o sea, no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos peluces así. Porque te voy a decir la verdad, yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de estúpida idea, porque no nos gusta y no está bien y tú lo sabes. A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario, señor. Y cuando un público va a pagar... No, permíteme, estoy hablando, no puedo hablar en todo el programa. Con lo que usted está... Usted es el director. ¿Me permite, Lolita? Estoy hablando, ¿ok? No he hablado en todo el programa. Necesito que escuches esto. No quiero que te burles de este equipo docente. No está bien y tú lo sabes. Y a ti tampoco te gustaría, señor. Le pido entonces no se burle de sus alumnos. No, yo no y estoy haga que Eduardo, que regresó, yo no le me estoy ponga burlando de mis alumnos. Yo no y haga que la niña de Honduras interprete música mexicana. Tú dijiste que era una estúpida idea. Fue algo que ustedes no hicieron. Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes. Usted no puede cargar con eso. Eso es lo que más le duele. No grites, no hace falta que grites. No hace falta es que así. Grites. Estamos hablando, le duele. ¿No? ¿Puedes hablar o vas a gritar? La culpa es de ustedes, como lo dije ya anteriormente. Y cuando lo hizo bien Santiago, que dijiste que era una estúpida idea lo del voto de silencio. Perdón. O sea, si no lo entiendes, es estúpido. ¿Así eres tú? ¿Lo que no entiendes es estúpido? Fíjese. Porque hoy fue su mejor presentación para ti. Fíjese que le voy a decir una cosa. Soy una cantante, operada de las cuerdas vocales. Sé lo que es estar sin hablar 2 meses. Sé lo que es un voto de silencio para poder cantar durante 7 funciones a la semana. Señor, usted no el me va... El voto de silencio era para no hablar, no era para cantar, Lolita. ¿Estás perfecto. Informada cómo fue ahí el voto de silencio? Uh-uh. El señor ensayaba, el señor cantaba. Tenía permiso para hablar, para cantar y para pedir las cosas necesarias. No para andar chacoteando. ¿Por qué? Porque este señor tiene un vicio de quererse justificar todo el tiempo de todo. Y lo estamos ayudando a que aprenda a recibir las críticas y a enfrentar las adversidades sin tenerse que estar justificando. Y a que demuestre con acciones, Lolita. Usted se está justificando. Y lo demostró hoy. Está justificando. Con todas las adversidades. No. Felicidades, Santiago. Dile a la señora Lolita de todo el público si a no Santiago te funcionó no el voto de silencio. Tú dilo. No, deja Santiago. ¿Te funcionó Santiago, el voto de silencio? Oiga, momento, a ver. Usted es el director. Él es el alumno. Eso. Él no va a hablar. Da ellos igual no si tú lo entiendes o si no lo entiendo. Yo le funcionó usted, el voto de silencio. En el primer programa se lo dije afuera de cámaras. Si esto no funciona bien, porque ya fui directora, me voy encima de usted. Señor, lo que esta noche pasó con ellos dos en especial es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes completamente. No todo. Y la energía. No todo. Y fíjese. Tenías que haber estado en los ensayos para poder decir eso. A mí que me importan los ensayos. También a mí me importa lo que pasa cuando yo pago un boleto, no el ensayo, señor, por favor. Exactamente. Déjese de niñerías. Entonces, póngase los pantalones, espérame, y sea un director de una academia. ¿Entonces los artistas no tienen mérito? Así tiene que ser. ¿Los artistas no tienen mérito? De la cara por ellos. De la cara por ellos. Usted se está justificando. ¿Y qué crees que estoy haciendo aquí? Se está justificando y no cargando con la culpa. Ellos lo echaron a perder porque no tuvieron la dirección correcta. Eso es todo. Para mí y para nosotros, ellos no lo echaron a perder y todos ustedes exageraron en la crítica. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, porque le pedimos al señor siento Eduardo. Siento mucho entonces, chavos, nuevamente, por una semana consecutiva, que tengan este director y estos maestros. Espero que les vaya bien. Gracias. Yo siento mucho tener una persona que es grosera en el panel de críticos. Porque Gabito también ha criticado y ha dicho lo que no le parece. Y Ana Bárbara también, y Horacio también. Pero tú te burlas y tú ofendes. Y eso no está bien, Lolita. Además, ¿okay? Además, con todo... Con todo respeto, yo creo que pues no venimos a juzgar a los maestros, no venimos a juzgar a los bailarines. Yo creo que los que tienen que aprender de la crítica son ellos. Y tampoco hay que quitarles la responsabilidad de lo que ellos tienen que hacer y tienen que lograr con las herramientas que los maestros le dan. Y bueno, yo en lo personal, a mí sí me gustó mucho la interpretación de los dos. La de Cecia, creo que tenemos una hondureña muy mexicana, porque creo que lo hizo muy dignamente, la verdad. Muchas gracias a los dos.
Gracias a los críticos. Está muy tensa la situación y antes de saber qué decidió el público para que ganara este